Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad. Continuamos con esta serie, con esta historia de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos a punto de llegar con Raditz, porque como os recuerdan, este canal se robó a Gohan. Le valió... ¡Mira el dinosaurio! Está, mira. ¿Qué pasó, canal? ¿Ah, sí? ¿Sabe dónde andamos y qué tranza? Ah, en este punto todavía no saben leer lo que es el ki, ¿no? O sea, básicamente. Consumir comida o platos puede aumentar la forma permanente de tus atributos y también otorgarte efectos por apoyo, de apoyo por tiempo ilimitado. Ah, mira. Ok, perfecto. Vamos a echarnos el pescado que nos dieron. Sí, sí, comer algo, claro. Claro, muchachos. Estos personajes han sido más fuertes. ¿Vieron el poder de pelea? Era de 300 y tal. Goku tenía poder de pelea de 300. Así, ah, ahí es donde me doy cuenta que realmente mi poder de pelea en el mundo de Goku sería como de 5. No, 10, porque el señor tenía 5, el que se murió al inicio. 7, 10. ¡Ah, cabrón! 7, 10 tiene Gohan. Con razón dicen que estaba muy cabrón. Qué loco es enterarse de los poderes, güey. En números, en cifras. ¿Viste? 322, 334, rayos. O sea, es Goku y Piccolo. Qué poquito, la neta. Qué poquito poder, muchachos. No está claro. He venido por mi hijo, cabrón. Esta pregunta al huevón ese. Lo encerré ahí en la chingadera. Oigan, esas pinches bolitas no tenían freno, no tenían tren de aterrizaje. O sea, eran tan cabrones que llegan y se estrellaban. Y tú estabas bien, ni cinturón de seguridad tenían. Bueno, eso me acuerdo. Ándale. Ah, mira, ¿trajamos los dos? ¡Dale, pinche pícoro, chingao! ¡Oh, qué madrazo me metió! Espérate. ¡No, no, no! ¡Muévete! ¡Cuchillo, lánzate, cabrón! ¡Eso! ¡Cárgale! ¡Oh, me encabroné, eh! Es que mi hijo está ahí encerrado, entonces. ¡Pinches combos! Nada. Mira nada más que pinches nuevos, muchachos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Vamos! ¡Pinches combos! ¡Aguanta! ¡Este güey está planeando algo! ¡Espérate! ¡Eso! ¿Sabes qué? ¡Kamehameha, perro! ¡No manches! Ese pinche Kamehameha, como me late juntarlo, chaval. Es pinche alucinando todos los morritos, ¿eh? ¡Ahora sí, perro! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Ahora sí! ¡No te escapas, vamos! ¡No te escapas! Güey, no le hemos bajado nada. Es donde aquí me pongo a chillar así de... Piccolo, necesitamos hacer algo más. ¡Oh, hijo de tu madre! Tengo tantos... Ahorita no tengo tantas técnicas, ¿se dan cuenta? Como Goku está todo... ¡Ay, güey, estamos todos madreaditos! Como Goku todavía está muy chafita el muchacho. ¡No, espérate! ¡Venga, ahí está! ¡Ah, oh, no más! ¡Qué pedo! Este güey no está bajando. ¡Oh, estoy a punto de morir, muchachos! ¡No quiero morir! ¡Carga! ¡Oh! ¡No quiero morir! ¡Hijo de tu madre! No le hemos bajado nada, muchachos. Nada, no. Espérate, aguanta. ¡Pícoro! ¡Entreténlo! Eso. Carga. No nos da. Esto ya es estrategia, muchachos. Eso, qué buena distracción, papá. Hijo de su madre, se movió. Chinga, madre. Eso. Puedes. No, vuélvete, cabrón. ¡Ay! ¡Oh! Se la apliqué como Dios. Hijo de tu madre. Estoy fallando muchos. Kamehameha, muchachos. Vamos. ¿Se la puedo aplicar ahí? ¡Quítate! ¡Sí! Eso, estuve a punto así de morir, muchachos. Y subimos de nivel, qué buen pedo. ¿Qué tranza, muchacho? ¿Cómo te quedó el ojo? Porque una de nuestras sus fuerzas seguirán siendo patéticos, perros. Güey, danos chance, cabrón. ¿A poco era tan fuerte este güey en ese tiempo? ¿Crees que era más poderoso que Nappa? Porque Nappa se puso muy loco cuando llegó, ¿eh? Tiene que ser una broma.
¿Sabes qué? Puesto que van a morir igualmente, voy a contarles algo. Me encanta, ¿no? Cómo monologuean los malos. Estos dos Saiyajin que he mencionado antes son incluso más fuertes que yo. Entonces, sí, ya me respondió que Nappa es más fuerte que él. Oh, oh, demonios. Es cuando Goku hace como que se traba así bien cabrón, porque es muy impresionante, güey. No tengo nada. Ya está bien madreado, biche Goku. Suerte para ti, entrenado y he creado una nueva técnica. Vértebra. ¿Acaso se referirá a... A ver, ahorita, ahorita. Es que realmente no sé bien cómo se llama. Tranquilamente esperen su final, muchachos. ¡No es cierto! Goku no tiene final. Ya lo ha demostrado durante los años. Sigue y sigue y sigue. Simón, yo lo detengo. Yo lo detengo mientras tú cargas ese pedo, ¿vale? Entendido, muchacho. Haré lo que pueda. Ah, me te voy a tener que rifar de nuevo, ¿va? Cárgale, muchacho, cárgale. Cañón de as especial. Ojalá le respeten su nombre, ¿verdad? Que se vea quién tiene el poder, muchachos. Que se vea en lo que el buen Piccolo carga este pedo. Se me olvidó cuál era la guardia. En lo que este canal carga este pinche desmadre, porque es la única solución al parecer. No. Mira nada más cómo lo esquivamos, muchachos. Con qué pinche habilidad. Ese es el Goku. Ese es el Goku que todos necesitamos en este momento, muchachos. Órale, tráguese este. Ahí le va otro. ¡Bum! Ay, cabrón. Ven, chavo. Órale. Ajá. Cuánto queso le emperra. Ay, cabrón. Si te lo está cantando. Ay, pinche. ¡Ay, güey! Pensé que iba a aventar un... Güey, ¿cómo esquivo ese pedo? ¡Cabrón! ¿Cómo esquivo eso? ¡Chingao! Es que yo no le bajo ni siquiera tantito de lo que ese cabrón me baja. ¡No, güey! ¡Claro que sí, güey! Aguanta. Tengo que esperarte porque si sí estás muy cabrón. ¿Quién sabe cuántas barritas tienes? ¿5 barritas de vida? Eso. Mira, el pinche ataque que en la serie decía, ¿por qué hacen eso si nunca funciona este de...? Pues aquí me está funcionando de perlas, ¿eh, muchachos? Dense cuenta. Pues, ¡no! ¡Aguanta! ¡Oh, cabrón! ¡Sáquese! ¡Eso! Andamos bien. Tiene 4 viditas ese carnal, se la tenemos que bajar. Ya vimos cuál va a ser su pinche movimiento especial todo chafa. Nadie se salvará, morirás antes de que todo esto pase. ¡Vámonos! ¡Ole de una vez! ¡Ah! ¡Te moviste! ¿Dónde estabas? ¡Órale! Ya no se ve tan ingenuo de aventarte mi Kamehameha, muchacho. ¡Órale! ¡Aguanto! ¡Eso! El chiste es cuando se pone rojito como evitarlo, ¿no? ¡Ándale, perro! ¡Cómase todo ese pinche Kamehameha! ¡Mierda, verdad! Es que aquí como... ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ese es nuevo! ¡Ay! ¡Ese es nuevo! ¡Ay! ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Ay, qué bueno me di! ¡Cabrón! ¡Ay, no sé esto! ¡Eso! ¡Bum! ¡Sí le di! Güey, esto es muy emocionante. Yo pensé que iba a ser una pelea así de botonazos o como las... ¡Ay! ¡Chingado! ¡Me agarró! ¡Me está agarrando! Ahí está. Sube, amigo. O sea, mamá, no te entregues así de fácil. Yo pensé que iba a ser de esas pinches peleas así chafitas. Bueno, no chafitas, sino de botonazo, de ta-ta-ta-ta-ta, sino lleva estrategia este pedo. Yo pensaba que era más así, más sencillito el desmadre, pero eso sí es de aguantar, ¿eh? Muy bien, me gusta. Aguanta, aguado con el licuado, muchachos. ¿Qué crees que soy? ¡Un amateur! ¡No! ¡Soy el mismísimo Goku! Este voy a ser perro. ¿Ahora qué? ¡No! ¡Ay! ¡Uy, lo esquivé! ¿Quién sabe cómo? ¡Guardia! ¡Oh! ¡Me destruyó mi guardia! ¡Levántate! ¡Levántate y anda, Goku! ¡Sube! ¡Daño crítico! ¡Oh! ¡Super Kamehameha! ¡Aumentado 10 veces! No más, estoy a punto de morir, cabrón.
No, aguanta, aguanta. Es que la tengo que mover, cabrón. Pero no sé cómo, bien. Rayos, rayos. Tengo objetos. Una vita bebida. Chingue su madre. Ah, no volverá. Ay, no volveré a usar esa madre, pero ya ni pedo, ya me la comí. ¡Ah! ¡Ah, venga, venga! Eso es todo. Uf, no sabía lo mucho que se esforzaba Goku en cada capítulo, muchachos. Mis perdones para sus batallas de 7 días, ¿eh? La neta, sí están muy cabrón. Y uno diciéndole, no mames, ay, qué pedo que me dio. Y uno diciéndole, Goku, no seas exagerado, cabrón. Aguanto, aguanto, aguanto. Aguanta, aguanta otra vez, carnal. Es que hace como 3. La guardia este cabrón. No seas mamón. Espérate, espérate, Goku. Reacciona, cabrón. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Dónde estás, Goku? Chingada madre. ¡Goku! Es que le vale madre la vida y ese güey se avienta como si nada. Estamos a punto, muchachos. Estamos a punto. ¡Eso! Leemos. Ah, mira, en B. No, si estuvo de asco, no, chile. ¡Muere! Quedamos ahí todos muertos. ¡Ah, mi espaldita, carnal! Te pasaste de lanza. Te dije que la espalda no. Que traigo cargando un golpe que me di hace rato. ¡Qué pinche asco, no! Poder de 1330. Tómala, está concentrado toda su energía en los dedos. Güey, no chingues. ¿Cómo es posible? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué le está pasando? Ah, ya. Tengo su cola, carnal. Agárralo. Maldito. ¿Cuándo? Bien hecho, Goku. Venga, no le sueltes la cauliflower. Síguela agarrando. Aplástala. Hijo de tu madre, si sí, lo sabía, ¿eh? Sabía que eres gañañonflas, carnal. Trata de engañarte, Goku. Créeme, hermano, hermanito, carnalito del alma. Una vez te compré un helado, carnal. Así que, suéltame. Ah, pinche Goku. No seas pendejo, hijo. Ese Goku, la neta, sí la caga, ¿eh? De vez en cuando la caga horriblemente, ¿no? Rayos. No tendré piedad solo porque seas mi hermano pequeño. ¡No! ¡No! ¡Eso duele! ¡Órale, pinche Picoro, chingado! Es que nada más tiene un disparo, ¿verdad? Y ese güey sigue tomando. ¡Qué pinche miedo tener esta madre! Rayos. Es que sí, güey, a ver. Solo tiene un tiro. Pinche poder. Venga, Gohan. ¡Sal de ahí! ¡Bum! ¡Suelta a mi jefe! ¿Ya viste? ¡Deja a mi jefecillo en paz! ¡Uy! ¡Oh, que su madre le destrozó todo, muchachos! Bueno, no le destrozó, pero al menos sí le movió las ideas, ¿no? Un poquito el desayuno. ¡Hijo de eso! ¡No lo mates! ¡Ódele! ¡Dale, Picoro, chingada madre! ¡Ya lo tengo agarrado, güey! ¡Dale, papá! Güey, ¿cómo se pone a platicar todo? Pero... ¡Ah, no! ¡Sí le valió madre! ¡El maca con zapa! ¡Tómala! Se murió el buen Goku. Y Raditz. Dos carnales, 2-1. Picoro, campeón del mundo, dueño del planeta Tierra. No, más, estuvo horrible, ¿eh? Estuvo horrible esta pelea. La neta, sí, sí nos pasamos mucho de lanza, muchachos. ¡Bum! Estamos muertos. Todos muertos. No pueden derrotar a estos mequetrefes. O sea, Picoro tenía bastante poder guardado ahí en su pinche frentecilla, ¿eh, muchachos? Me estoy emocionando como como cuando veía la serie. La neta, se ve muy genial. No sabía si el planeta tenemos las bolas del dragón. Conceden deseos, cualquier deseo imaginable, incluso resucitar a alguien. A mis camaradas les encantará decir esto. Todo lo que acabas de decir lo han oído en la otra punta del universo. Qué puerco, qué mala onda.
dentro de un año, contando desde hoy mismo. O sea, no, chingue, pues ese güey cuando tardó en llegar. Imagínate la plática que tuvo con Vegeta y Nappa, nada más duró un año. Digo, o sea, no duró, fue hace un año, mejor dicho. No tienen opciones contra ellos, muchachos. Disfruten del poco tiempo que les queda. Oye, ¿qué pasó con el cuerpo de Raditz? ¿Ahí lo dejaron? ¿Le dieron santa sepultura, muchachos? No lo sabremos. No lo sabremos, pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Turbo Foston de la serie de Dragon Ball Z. Kakarot. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y continuaremos la historia en un capítulo más. Déjale un like al video. Yo soy Chad. Nos vemos en el siguiente capítulo. A ver qué le pasa a Goku. Bye. Él está gravemente herido. Ya estuvo que no llegó a cenar. ¿Qué le pasará a Son Goku en el próximo Turbo Foston?